El trabajo, la trayectoria de casi 5 décadas del pintor costarricense Otto Appuya, aun cuando el término pintor lo encasilla en un plano bidimensional, y si hay algo que hemos aprendido a lo largo de 54 años de seguir su carrera, es el hecho de que su obra ha roto los espacios y siempre lo ha acompañado una aproximación teórica. ¿No te resulta una paradoja que una persona como tú, que es investigadora del pasado, particularmente de sus raíces sino-guanacastecas, de un momento a otro se plantea o replantea continuamente la búsqueda de algo nuevo? ¿Cómo a partir del pasado que te interesa tanto puedes remontarte y trascender a lo nuevo en tu búsqueda plástica? Sí, yo creo que es una consecuencia de la evolución. Yo cada año descubro que me acerco más a mi pasado, pero a la misma vez cuando llego a ese pasado me doy cuenta que hay una gran distancia. Eso es lo que hace que la vida, digamos, de un artista sea fundamentalmente de cambio, sea de novedad, porque si yo me hubiera quedado en un solo tema, por ejemplo, hubiera evolucionado en él sobre ese tema, pero no hubiera podido ver más. Eso es una consecuencia también de mi... Yo me defino como un artista no solo conceptual, sino multimedia, que yo a veces en broma digo misceláneo. El trabajo de investigación es el mismo cuando pinto, cuando escribo, cuando hago grabados o cuando hago esculturas. Simplemente es una formulación que hago a mi búsqueda y la expreso en el material que necesariamente se adapta más. Por ejemplo, hay historias que son historias para escribirse. También hay historias que son para pintarse. Otto, ¿eres un artista conceptual o, como algunas personas señalan al leer tu obra, resultado de un híbrido entre tendencias, llamémosle pop, y arte conceptual? Sí, bueno, el arte pop, nuestra generación, digamos la generación de mi edad, estuvimos muy influenciados por el arte pop. Acuérdate que era el gran movimiento norteamericano, la competencia de la pintura norteamericana contra los movimientos europeos. La hibridez a veces es la manera en que se fundamentan o se conjuntan los elementos para hacer un tercer elemento. Digamos, por eso es que uno no debe quedarse, como decía anteriormente, en una sola etapa, sino hay que tener una evolución constante. Yo creo que la expresión de uno es la expresión de su entorno. Digamos, ¿eres entonces un artista híbrido? Sí, sí, digamos, se le puede decir hibridez, pero hibridez creativa. Mi entorno ha sido, digamos, yo crecí de niño en un pueblo pequeño, aislado de la gran capital, lo que hizo que me fijara más tal vez en la naturaleza. Digamos, el mundo lo comencé a ver a través de más allá del patio donde vivía, y tenía muy cerca también el trabajo de mis abuelos chinos, y ahí viene una parte importante de mi hibridez. Quizá lo distinto y lo diferente que soy es porque también soy una mezcla de elementos distintos. Por ejemplo, aparecen en mi ascendencia lo chino, lo guanacasteco, que a la vez lo guanacasteco es mi mezcla mesoamericana, digamos, donde está implícito también lo africano, está implícito también lo colonial, está implícito la sangre de mis ancestros. Otto, ¿qué es más importante para ti, la vena conceptual que has venido cultivando a lo largo de casi 5 décadas, o el artificio, llamémoslo un poco contemporáneo, de llamarte artista multimedio? Sí, bueno, hay una diferencia. Por ejemplo, un artista conceptual, hay mucha variedad de ser un artista conceptual. Hay un artista conceptual, por ejemplo, que solo trabaja la gastronomía. Uh-huh. Por ejemplo, que hace nada más arte de comidas, uh-huh, o de papayas, etcétera. Trabaja el elemento, digamos, de comidas. Entonces, como lo que hace Carlos Pero Poveda no hace ahora. Nada más. No hace nada más. Claro. O sea, ni pinta, ni hace grabado, sino que está simple, pero es un artista conceptual, pero solo uno. El artista multimedia puede ser un artista conceptual, pero a la vez tiene una gran, uh-huh, amplitud de medios de expresión.
¿Qué es más importante para Otto Apuy, sus raíces o su futuro? Yo creo que está conectado. Por ejemplo, no habría futuro si no es importante las raíces, ¿verdad? El volver constantemente al pasado es una reafirmación del sitio que a uno le ha tocado vivir, que le ha tocado explicarse. Inclusive yo lo pienso como una gran responsabilidad de uno como artista. Sí, yo tengo responsabilidad con mi propio contexto. O sea, la responsabilidad, ¿cuál es? La de ver lo bello que es, la de ver lo terrible que es, la de ver cómo se puede mejorar, la de ver que también es igual que los otros. Quizás estoy hablando de universalidad, ¿verdad? De cara a tu nueva propuesta de esquemática, ¿qué renuncias artísticamente hablando haces? Bueno, hay una renuncia, digamos, a la búsqueda anterior. Por eso es nueva, ¿verdad? También hay una renuncia a los elementos, digamos, que se conocen. Por ejemplo, no aparecen, digamos, el realismo. Digamos que lo conceptual fue una respuesta de las interrogantes mías de mi niñez. Yo fui todavía, inclusive, tengo sueños recurrentes en el que me hacen devolverme a la escuela, me hacen devolverme años atrás, porque fui muy afectado por eso. Yo fui un niño muy hiperactivo. Además, tenía un contexto muy hiperactivo alrededor. Y mi hiperactividad como niño fue confundida con mal comportamiento. Entonces, me di cuenta que ¿cuál era ese mal comportamiento? Primero, que llegaba tarde porque me gustaba dejar las cosas bien hechas. Que salía tarde porque me gustaba también dejar las cosas bien hechas. Que era muy miedoso porque me afectaban los cuentos, las leyendas. Yo creía en todas esas leyendas. Para mí, cuando llegué a ser ya un niño grande, fue una gran decepción descubrir que esas cosas no existían. Entonces, hacía tonterías que uno le decían, ahí está Otto haciendo tonterías. Y era que a mí me gustaba confrontar a la gente, sobre todo a mi mamá. A mi mamá siempre vivía constantemente haciéndole cambios. Por ejemplo, en las paredes dibujaba. En Guanacaste había la costumbre de las agujas con el hilo se colgaban en la pared de madera, ¿verdad? No había un lugar donde, sino que eran en la. Entonces había un lugar en la pared, en la casa donde se colgaban. Entonces yo dibujaba las agujas. Entonces mi mamá iba por todo lado cogiendo agujas cuando necesitaba una y era dibujada. Entonces, claro, muchas veces confundieron eso, que era una actitud conceptual, con mal comportamiento. También me encantaba los pasitos de Navidad. Por ejemplo, yo agarraba los pasitos de Navidad y al otro día en la mañana aparecían los apóstoles colgando de las ramas del arbolito de Navidad en lugar de estar abajo. O las ovejas las subía arriba del pesebre, diciendo, ¡ay, se subieron a comer el zacate que había! Entonces, me gustaba intervenir, transformar, impugnar. De alguna manera, fui castigado por eso y fui castigado muy fuertemente. Por ejemplo, yo era un alumno excelente, fui un alumno excelente. Y siendo un alumno excelente, repetí dos veces en la escuela. O sea, tercer grado me dejaron por mal comportamiento y era porque yo hacía esas cosas. Sexto grado también me dejaron por y no era porque no supiera las materias, las sabía. Entonces cuando yo llegué al colegio, yo era ya un muchacho grande, ya era con 2 años más. Allí me di cuenta de que era muy infundado esa actitud de verseme como mal portado cuando era bien portado. Más bien pensaba mucho, lo que pasa que el contexto, la época, el entorno familiar, etcétera, todos esos elementos eran bastante difíciles para aceptar que era un niño conceptual y que era un niño que iba a terminar siendo un artista o haciendo arte de esas cosas de tergiversación, porque solo así se encuentra un camino distinto, pero duro, duro. El hecho de llegar a ser uno conceptual no es tan fácil. ¿Qué es esquemática como propuesta teórica? ¿Y cómo implica una autocrítica, una revisión conceptual y a la vez un relanzamiento de Otto Apuy en esta nueva etapa de su vida? Sí.
Sí, yo creo que es esquemática es un encuentro, es la búsqueda de algo nuevo, de algo muy distinto. Y fue producto de un sueño. Curiosamente, yo soñé que el cuadro rectangular se me hacía así, de lado. Después soñé que el cuadro cuadrado se me desdoblaba. Al otro día, cuando normalmente olvido los sueños, pero ese sueño no lo olvidé. Y dije, voy a tratar de pintar algo relacionado con ese sueño, porque generalmente los sueños no son muy interesantes. Cuando uno los sueña, son interesantes, pero al otro día, cuando uno se despierta y sabe lo que soñó, le parece algo tan banal y tan cotidiano que no es tan interesante cuando uno lo está viviendo como sueño. Entonces fue así que le entré a trabajar la irregularidad de los formatos tradicionales donde se pinta arte, donde se pinta. Por ejemplo, el tamaño figura y el tamaño paisaje son clásicos, son modelos esquemáticos, digamos, para entender la pintura. Entonces, un cuadro, figura, paisaje, ya son cuadrados, siempre son rectángulos, siempre están equidistantes en sus formas. Y así, en todos los museos, los cuadros son cuadrados. Los paisajes son rectangulares, etc. Entonces, quise romper eso. Y romperlo no por simplemente ser una persona que no le gusta quedarse con algo tradicional o esquemático, sino que trataba de encontrar una expresión plástica con un formato distinto. Y me di cuenta, y ahí comencé a desarrollar la teoría conceptual de lo que es esquemática. Es el cuadro irregular, no hay ángulos perfectamente delineados. Entonces, lo que allí se pinta está definido por el formato que tiene. Entonces, hay una inducción de la forma. Al ser irregular, lo que allí está dentro también es irregular. Entonces, que es algo que me di cuenta que no lo encuentra uno en el formato clásico cuadrado. Entonces, hay un encuentro. En algunas de tus obras es notable la influencia geométrica y en lo anecdótico, tu relación de amistad y trabajo con el maestro Edwin Cantillo, que es uno de los pocos abstractos geométricos en Costa Rica y cuya obra o algunos de sus conceptos como el cubo son ampliamente representados en tu obra. ¿Es esto un tributo, es una influencia, es una referencia? Sí, hubo algo recíproco. Yo, por ejemplo, cuando siempre trato de recuperar la amistad de los artistas a través del recuerdo. Y pensando en Cantillo, dije, voy a expresar de alguna manera algo que teníamos en común. Y teníamos en común es esa geometría. Quizá en la época, yo era un pregeométrico. Digamos, antes de conocer a Cantillo, en mis dibujos y todo, siempre la geometría estaba. Inclusive cuadros actuales de este año, yo lo remonto a los años 70 y encuentro una similitud. Hay una especie de homenaje a él, hay una especie del artista refugiado, el artista en su montaña, porque de alguna manera yo regresaba en esa época de España y comenzaba a vivir muy cerca de su casa, una etapa en la que la pintura de él y la pintura mía pues tenían que ver en su relación. Entonces está hecho más como una relación, pero va mucho más allá de una explicación, digamos, de hacer literalmente un homenaje a Cantillo, no. La geometría es algo también muy filosófica. Hay, por eso es abstracción. La abstracción es generalmente la expresión de un espíritu. El espíritu, por ejemplo, de Edwin, era un espíritu de algo que estaba en nuestra idiosincrasia, pero que estaba no dicho del todo. Y de hecho, Edwin se fue de este mundo sin haberlo descubierto. Y yo creo que muchos de los artistas nos vamos sin descubrirlo. ¿Por qué? Porque ese intento de llegarle a algo más allá de la pintura es como el encuentro con algo que dejamos inexplicable.
Tu propuesta teórica de esquemática es tanto una integración de tu pasado y tus raíces, como una forma de revolucionar tu lenguaje y a la vez tratar de responder esa pregunta que muchos artistas se van sin responder de este mundo. Sí, yo creo que todo es unido. O sea, no hay la respuesta, cada una es una misma pregunta y es una misma respuesta. Todo, claro que tiene que ver. Cuando yo regresé en 1980, yo expuse un trabajo sobre los trompos, donde hice el primer video arte que se hacía en el país, la primera instalación que se hacía en el país. En el 80 yo planteé teóricamente, había un catálogo acompañado en todas las exposiciones, había un tratamiento, por ejemplo, de la naturaleza, de la ecología. En 1980 yo hablaba de ecología y nadie entendía lo que era ecológico. Pero en aquel tiempo, en 1980, yo criticaba la deforestación. De hecho, hice un video sobre los incendios forestales. Entonces, el trabajo mío de acercamiento hacia nuestros propios problemas fue un acercamiento de llevar el arte conceptual a que el arte revelara algo, que no sirviera solamente para ilustrar o adornar, sino que el arte estaba en relación, igual que un escritor que trata un tema, una novela sobre un tema determinado, el artista también, y yo me asumía como tal, de asumir una defensa de la que era la naturaleza. Yo en ese tiempo definía esa teoría como síntesis relativa entre naturaleza y cambio social. Era 1980, o sea, hace 38 años de eso. Y prácticamente en el país no se hablaba de arte conceptual. Se hablaba únicamente de algunas experiencias que se habían hecho aquí y allá. A partir de allí fue que ya como formamos casi un grupo pequeño, éramos tal vez dos, tres artistas que habíamos trabajado el arte conceptual como Otón Solís y como ¿cómo se llama? Cibaja, Rodríguez Cibaja. Uh-huh. Pero tenía que respaldarlo con una teoría y con una obra. Y que simplemente el arte conceptual no era un brochazo tal cual, y no, sino que también tenía que explicar y sostener sobre todo lo que estaba diciendo. Has señalado que te encuentras en una nueva etapa de tu vida, no solo por el hecho cronológico, sino esencialmente porque sigues haciéndote preguntas y tu propuesta teórica va en esa ruta. En términos de legado, ¿cuál es el legado de Otopuy? ¿Es esa búsqueda permanente? ¿Es esa propuesta teórica? ¿O es esa consistencia a lo largo de una carrera de más de 50 años? Es interesante esa relación digamos, de las generaciones. Yo veo que las generaciones jóvenes tienen mucha cercanía con el trabajo mío y con las propuestas que yo hacía. De hecho, la exigencia mía hacia aquel artista debería ser un artista mucho más instruido, digamos que no solo es enseñarle a usar las técnicas de las pinturas, sino que hay algo más aquí en el cerebro, en la mentalidad. Por ejemplo, yo cuando escribo, por ejemplo, aprendo mucho cómo pintar. Cuando estoy pintando también aprendo mucho a escribir. Hay relatos, por ejemplo, e inclusive hay libros míos literarios donde se observa que me fijo muy bien en los detalles como los colores, las vestimentas, las tradiciones, etc. Y es por mi actitud conceptual. Mi actitud conceptual me ayuda a ser un mejor escritor. El hecho de ser un escritor me ayuda a ser un mejor pintor. El hecho de ser un pintor también me ayuda a expresarme en otras áreas. Estoy hablando de apertura, estoy hablando de integración. Estoy hablando de que el artista de ahora tiene que estar sumido en todos los elementos, porque casi que todos los artistas ahora son multimedias. Todos los artistas casi se parecen a Picassos. Son picacitos pequeños, porque a todos les gusta pintar, hacer cerámica, les gusta escribir, les gusta dibujarle. O sea que ahora ya no es, el artista ya no es solo el artista pintor de óleo. Claro que lo puede haber, y no lo estoy haciendo como una crítica, sino que el artista debe ser mucho más amplio, porque el mundo es mucho más amplio. Otto, ¿de qué te arrepientes? Como artista y como persona. Me arrepiento de no haber tenido la oportunidad de dar mi experiencia como artista. Por ejemplo, yo cuando regresé de Barcelona aquí en los años 80 tenía una gran experiencia
para, a nivel de artístico, a nivel de desarrollo artístico, pero nunca tuve la oportunidad, nunca de trabajar con ningún ministerio, de trabajar nada. Siempre escribí, aporté mis ensayos y todo, pero absolutamente. Entonces yo me, de alguna manera, bueno, superé eso. ¿Por qué? Porque tuve más tiempo de trabajar para sí mismo. Pero sí, me arrepiento de que no tuve esa oportunidad de haber sido un profesor que hubiera abierto muchas generaciones hacia el entendimiento del arte. ¿Qué es lo que te falta por hacer? Quiero llegar a algo más que va más allá del videoarte, que no es inclusive una película, pero pues ciertamente hay un trabajo mío que quiero hacer sobre la luz. A mí la luz me interesa mucho, quiero trabajar sobre la luz, y no solo, digamos, como trabajando el elementos lumínicos, etcétera, sino el estudio de por qué la luz nos hace pensar de una manera y por qué la oscuridad nos hace pensar de otra. Otto, ¿cuál es tu obra maestra? Yo creo que mi obra maestra no es inclusive una obra que está conmigo, sino que es la obra que hice en la iglesia de Cañas. El trabajar, el cubrir el templo más importante de Cañas, por ejemplo, central, es poner un lienzo mío frente al público permanente todos los días, noche y día. Algo que inclusive va a quedar mucho más allá. Es como mi entrega al pueblo, donde yo nací, y también la prueba de que el arte público ennoblece al individuo. La gente en Cañas se siente muy orgullosa de tener algo artístico. Entonces, ¿qué pasó? Que el arte ha creado autoestima. Eso es muy importante. Generalmente al arte se le ve como un elemento que vale dinero, que vale mucho. Ah, que el artista era un loco que lo hizo, que lo que sea. No. El arte debe cumplir una función con el individuo, con el pueblo. Y yo creo que en el caso de la iglesia, el arte está cumpliendo allí una función mucho más importante, que no es un cuadro que alguien guardó en su cuarto, sino que es algo público, que crea autoestima, crea plusvalía a su alrededor y de alguna manera hace que el arte pertenezca a todo el que la quiera ver. ¿En algún momento vamos a morir? ¿Terminará nuestro oficio, nuestra actividad en esta tierra? Y a veces no pensamos lo suficiente en nuestro legado. ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida? Oh, tengo muchas cosas ahí que pueden decir, y es algo que uno debe pensarlo un poco. Pero yo siempre podría decirte algo alrededor de que siempre quise entender mi entorno para poder entender cómo era y por qué soy y qué era lo que quería. Muchas gracias, Otto. Un placer. Es uno de los pocos artistas conceptuales en la región y sin duda uno de los más preocupados de crear un legado en el que tanto se exprese la emoción como el pensamiento. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium.